Hola mi gente bonita y bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Leona Yesh, por si no me conoces, y hoy te voy a platicar sobre cómo me metí en fitness y qué cambios he hecho para cambiar mi cuerpo. De verdad no soy fitness pro, pero sí he aprendido muchísimo en esos 3 años. Esas son cosas que me funcionaron a mí y la manera en que yo me movía no necesariamente te va a servir a ti, bla, bla, bla. Te voy a platicar un poco de mi background para que tienes la idea de qué tipo de persona soy. Entonces, desde niña de chiquita sí bailaba, estaba muy activa de verdad. Todo desde creo que 4 años hasta toda mi elementary school, que es como 14 años. Luego llegué en high school y ya era el teenager. Y primeros años sí, de verdad me iba súper bien. Todavía bailaba, iba a mi academia que les platiqué la vez pasada. Todo iba bien hasta que decidí ya no ir en mi academia y ya no ir en mi baile. Entonces ya no hice nada literal. Era desde 16 hasta 19 años que no hacía nada, literal, ningún tipo de ejercicio, absolutamente nada. Y yo personalmente me veía bien, nunca sentí que me engordaba o algo, de verdad. Siempre decía, ah, tengo súper bien la genética y pues no me está pasando nada. Pero siento que muchos no nos vemos en espejo como de realidad somos. Yo me veía súper bien, mi autoestima de verdad estaba súper arriba. Pero sí me hacía falta ser activa. Me acuerdo muchísimo que siempre me quise meter al gym, siempre quise hacer algo, pero solo lo dejé en eso. Ay, sí, quisiera ir al gym. Punto. No hacía nada para hacerlo realidad. Y así me pasaba 3 años. Literal, comía muy mal, muy mal. Comía una vez al día. O tal vez 2 si mi mamá me ya preparó desayuno, porque siempre preferiría maquillarme en la mañana que comer desayuno. Horrible. Teenager ages. Luego conocí a mi novio y él era súper de gym. Era de esos que se levantan 6 de la mañana para ir a entrenar. Entonces cuando él estaba en intercambio en gimnasio, me dijo, oye, ¿por qué no vamos juntos en gym? Y yo, por enamorada, me metí en gym con él. Y de verdad me gustó mucho, pero no sabía nada. No sabía cómo usar máquinas, no sabía absolutamente nada de nutrición y que eso tiene que ver algo con ejercicios. De verdad, en esos tiempos no había alguien en Instagram que te enseñe los ejercicios, que te enseñe cómo comer. De verdad, como que eso todavía estaba atrás y pues me hacía falta. Pues es una de las razones por qué yo hago lo que hago en mi Instagram. Les comparto muchísimo sobre mi nutrición y mis workouts y tips and tricks, y de verdad siempre estoy puesta para sus preguntas, porque sí me acuerdo cuando yo tenía miles de preguntas y no sabía a quién preguntar. Así que si no me sigues en mi Instagram, @leonajz, y pues allá nos vemos. Bueno, me fui de tema. Entonces ahí fue donde primera vez me metí al gym. Pero realmente íbamos solo un mes y no íbamos todos los días, entonces como que no cuento eso como mi cambio. Luego continuaba de comer súper mal y 2015 me veía así. Te lo juro, en el momento yo no digo que estaba gorda, de verdad. Si te ves así no eres gorda, por favor no me entiendes mal. Pero yo me veía con abs, con pompa, de verdad, yo me veía súper diferente que esa foto. Ahora cuando lo veo, wow, de verdad no entendía cómo me veía. En esa época comía súper mal, tomaba alcohol en verano casi cada segundo día. Comía puros nuggets, puro McDonald's, literal, era la época de mi vida más bajo. Estaba en depresión, estaba súper perdida. O sea, era la época cuando ya terminas el high school y tienes que decidir dónde vas en uni. Entonces era como que, ¿qué hago con mi vida? O sea, muchas cosas no me interesaban y pues no sabía dónde ir, qué hacer. Y pues era una época muy, muy low, que creo que todos tenemos. Y es súper normal tenerlos. Es la época donde aprendes cosas, donde creces. Si no estabas abajo, tal vez nunca vas a saber cómo crecer. Y luego vino 2016
cuando me moví en México. Era 27 de enero, para ser exacta. Y ahí es donde pues estaba ya con mi novio, que también le gusta entrenar, bla, bla, bla. Y pues, no, en nuestra cabeza íbamos al gym y estábamos bien, pero realmente íbamos en gym tal vez una vez a la semana. Y en gym aquí, en nuestras depas, que literal hay solo caminadora y unas pesitas que siempre están rotas. Así que literal no hacíamos mucho esfuerzo. Más dieta, cero. Todavía ni sabían de nutrición, todavía no me interesaba nada de eso. Íbamos a hacer cardio y luego comía hamburguesas y boneless. Muy mal, como que 4 veces a la semana teníamos cheat meals o más. O sea, literal ni me acuerdo porque ni lo contaba, no era ninguna dieta. Fotito cómo me veía. Ya perdí algo de grasa, pero todavía me estaba lejos de donde estoy ahora. Vamos en 2017. 2017 ya como que me metía más en nutrición, de entender cómo cuerpo funciona y cosas que están bien, cosas que no estaban bien. Y 2017, como que en finales de año, me metí por fin en gimnasio, gimnasio real. ¿Dónde empiezo? Primer día, no sé qué hacer, me siento súper mal, me siento súper incómoda. La gente, pienso que la gente me está viendo, que mi gente me está criticando. Literal, estaba viendo la foto donde te enseñan cómo usar una máquina por 10 minutos. Así, literal, no sabía nada, nada, nada. Tenía mucha suerte que iba con mi novio, entonces él como que me dio una guía y me ayudó muchísimo, de verdad, de aprender cómo usar los aparatos, pero eso en realidad era yo, no sabía nada, nada, nada hace 2 años, ya estamos en 2019. Muy poco sabía, pero sí, eso fue donde yo por fin empecé a entrenar y a entender la nutrición, pero realmente no aplicarla. O sea, lo entendía súper bien, bien para ti, pero no me cuidaba en qué comer. Pero sí iba, empezamos a ir todos los días en gym, literal, desde lunes a viernes o sábado. Entonces sí, como que empezaba a notar algo diferente, porque pues ya después de 3 años por fin me estaba moviendo y tenía una actividad física. Luego vino 2018, donde me veía así. Claro, todo el año me tomó para tener ese cuerpo. Pero de verdad era un año súper, súper activo para mí. Ese año empecé a ser coach en un gimnasio para mujeres donde se dan clases. Y daba como 4 clases, luego iba en mi gym, estaba muy, muy activa. Ya cuidaba mucho más mi nutrición, dejé toda la coca. Mi regla desde entonces hasta el día de hoy es que no tomas tus calorías. Nunca. Y si hago cheat meal, tomo agua con cheat meal. No tomo coca, no tomo jugo. Tal vez 3 veces al año si de verdad se me antoja una coca o me duele panza o algo así. Pero eso fue mi regla. Nunca, antes siempre cuando íbamos al restaurante siempre pedía coca, 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 coca. Y realmente no te fijas cuántas calorías estás tomando. O sea, si primero empiezas solo a dejar las bebidas, ya vas a notar mucha diferencia. Eso fue lo drástico, lo que cambié. También bajé las papitas y todas las comidas procesadas, que todos sabes que no está bien para nosotros. Y empecé a investigar como que cuáles ingredientes son saludables, cuáles no, y como que trataba en cada comida cambiarlas. Aquí es donde empecé a tener mucho interés en cocina y las recetas, porque realmente quisiera comer bien y quise que lo disfruto. De verdad, no me quise meter en la dieta de atún y arroz porque de verdad ese shock sabía que no voy a aguantar. Quería ir poco a poco, tratando de disfrutar el proceso y todo. De verdad, bajé muchísimo de peso ese año, perdí 10 kilos. Y me marqué muy bien, pero todavía no tenía el músculo, como que no comía suficiente. Con 4 horas de dar clase, muy activo, porque no daba clase parada, tenía que correr y corregir las chicas, y de verdad estaba muy activa. Aparte, soy de naturaleza que no puedo estar tranquila, estaba como que exigiéndome, haciendo ejercicio. Entonces, 4 horas así, luego ir en gimnasio, imagínate cuánto tenía que comer
para realmente crecer el músculo. Así que sí bajé de grasa, me marqué como puedes ver en la foto, pero me veía muy flaquita y eso no es el look que yo personalmente quise. Quise tener músculo y verme muy fit. Ok, eso fue todo el año. Y by the way, todavía tenía muchos cheat meals. Me pasaba que 2 semanas como muy bien y luego literal 4 días no, luego 2 días sí, 1 semana no. No estaba muy, ¿cómo se dice? Consistente. Con mi dieta. Y luego estamos en 2019, por fin. Y ahora me veo así. De verdad, crecí mucho de músculo. Y por fin estoy viendo los cambios que quise ver ya hace 3 años. Lo que cambié fue la dieta. Todo lo que aprendí esos 3 años, de verdad, ya metí en práctica. Y veo ahora los resultados, o sea, es simple así. Ya sé que casi todos sabemos qué debemos de hacer, pero nos da flojera. Metemos excusas y no lo hacemos. Una vez cuando lo haces, vas a ver resultados, porque vas a ver resultados. No es ninguna science, es como funciona cuerpo humano y es como te vas a ver. Entonces, desde inicio de año, ya todavía estamos en inicio y todavía tengo muchos goals y metas para cambiar, pero estamos en marzo y desde inicio de año me dije que voy a tener un cheat meal cada 2 semanas. Ya les platiqué sobre eso en mi Instagram y les dije que razón de eso es para que ya no se me antoja tanto cheat meal, porque yo sé cómo soy yo. Tal vez para ti eso te va a hacer 600 días de más cheat meals. Para mí, en inicio de verdad estaba muy difícil porque pues mi cuerpo me pedía, y más después de diciembre que comía todo lo que veía. Como 2 semanas sano, con todos los ingredientes sanos. También subí mi porción de carbs para no tener antojos. Tengo un cheat meal o cheat day, dependiendo cómo me siento, dependiendo de lo que quiero. Pero ya no me estoy pasando de lanza. Es que antes, y siento que es un problema en community fitness, que, ok, toda semana comes bien, te esfuerzas, das todo lo que tienes, y luego viene cheat meal, cheat day, whatever you want to call it. ¿Y qué haces? Comes todo lo que ves, literal, haces binging. Binging no es saludable mentalmente, pero lo haces porque piensas que hoy, en esas 24 horas, tengo tiempo para comer todo lo que yo quiero. Y una vez cuando se terminan tus 24 horas, otra vez, hasta el otro sábado, no vas a tener chance. Es una mentalidad muy... no creo que es saludable. Es algo que ya no quise hacer, de verdad. Les digo, yo lo hice todo el 2018, estaba pues, como les dije, comiendo medio bien y luego me pasaba de hamburguesa el mismo día, 6 bolas de helado, french fries, literal, todo lo que veía, hasta que no me sentía que iba a vomitar. Entonces lo que cambié ahora es comer hasta estar satisfecha y ya, comer hasta que ya no tengo hambre, punto. Si eso es media hamburguesa, es media hamburguesa. Ya como que aprendí a poner mis porciones. También desde ese mes empecé a contar mis macros. Macros son los macronutrientes que tienes en cada tu comida, que te ayudan a crecer el músculo, bajar de peso, whatever. Entonces lo empecé a hacer solo para ver mis porciones, solo para ver cuánto de realmente carbohidratos necesito, cuánto de proteína, y de verdad me sorprendí muchísimo de cuánto proteína tengo que tener para crecer el músculo. No lo estoy planeando hacer ya toda mi vida porque de verdad es muy de flojera ir y pues poner cada tu comida, pero hasta que no aprendo exactamente mis porciones para saberlo sin calcular, lo voy a hacer. Y se me hace una muy buena idea si ya estás entrenando, ya estás comiendo bien, pero todavía como que no ves ese little push que necesitas. Te recomiendo calcular tus macros. De verdad, ahora te puedes meter en Google y pones tu peso y altura y ellos te van a calcular exactamente cuántos
proteínas necesitas o carbohidratos. Esto fue lo que cambié con la dieta. Ahora, con entrenamiento, ahora entreno 6 días a la semana, pero sí me doy mucho más descansos. Si siento si mi cuerpo es cansado, me doy descanso. Y eso siento que tenía mucho que ver con el crecimiento muscular. Me creció mucho el hombro, bíceps, que tal vez ahora no se ve y se ve chistoso porque todavía tengo baby bíceps, pero sí me creció bíceps, me creció mucho glúteo. Otra cosa que les recomiendo muchísimo y que me ayudó muchísimo es tener plan de entrenamiento, y con eso me refiero a tener exactamente qué día entrenas qué y qué ejercicios, escrito en un papel, en tus notas, donde sea. Así no vas a batallar, inventar cosas, porque realmente año pasado lo que hacía es que entrenaba lo que me daba gana en ese momento. Si no entrenaba mucho upper body porque estaba débil y pues mi orgullo no me dejó, que I'm embarrassing myself, entrenaba mucho pierna, no tenía ningún plan. Entonces, plan de entrenamiento, macros contados hasta que no aprendes tus porciones, descanso necesario, y pues disfrutar el proceso. Tienes que enamorarse, realmente ponerte en tu mente que lo quieres, poner razones porque lo quieres, igual tener unas metas y así mantenerte motivado. Realmente no lo vas a hacer hasta que no haces ese switch en tu cabeza, que lo vas a hacer hasta hoy, hasta que el día que mueres. No una dieta de 6 días ni 40 días de reto, toda la vida. Entonces, esos fueron todos mis tips, igual, y abajo les escribo exactamente los pasitos que me ayudaron mucho. Ojalá que les ayuden mucho. Y de verdad, ahora desde ese mes que empecé a contar mis macros, veo demasiada diferencia. Me veo en el espejo y de verdad es como que wow, magia. Por fin, después de tantos años, veo el cambio que necesito. Por fin siento que sí sé qué hago. Pues nada, ahora nada más continuar a hacerlo y ojalá en un año hago otro video de donde los enseño cómo me cambié en ese año. De verdad, ese año estoy demasiado dedicada, demasiado motivada, y una de las razones son ustedes que tanto creen en mí, tanto me motivan, y pues si no es por mí, para ustedes, para no decepcionarlos, de verdad me ayudan muchísimo en motivarme todo el día. Por favor, platícame abajo si tienes alguna más pregunta. De verdad, como que no lo apunté nada que voy a decir, entonces siento que estaba flying from one side to the other. Pero pues ojalá que sí me entendieron, que les gustó ese video, que aprendieron algo nuevo. Y cualquier cosa que necesitan, platícame abajo. Y nos vemos en el próximo.